Primer partido en casa, supongo con muchas ganas, ¿no? De que llegue el domingo. Sí, con muchas ganas de empezar como locales en casa. Además, por lo que se dice, va a venir mucha gente, con lo cual, pues bueno, es un partido bonito. ¿Y cómo está yendo? Imagino la semana se trabaja mejor después de haber ganado el primer partido. Se trabaja con más, seguramente con más tranquilidad, ¿no? Pero bueno, bien, siempre se trabaja igual, pero es verdad que una victoria pues trae alegría y trae tranquilidad. No, pues tiene suelo, nos acaba de empezar, queda todavía 37 jornadas por delante, ¿no? ¿Y cómo están los chavales? Bien, yo creo que están muy conscientes, ¿no? De que se ganó, son 3 puntos muy importantes, pero que ahora enseguida te viene un rival que puede que sea todavía más difícil y bueno, sabiendo que ganar va a ser difícil cada semana. Me parece que fue fácil, pero para nada, ¿no? Córdoba le puso las cosas difíciles, ¿no? Sí, además el resultado es un 0-1, es un resultado muy, muy ajustado, muy cerrado. Si bien es cierto que al final de la primera parte, o incluso dijéramos que en los primeros 20, 25 minutos de la segunda parte podíamos haber marcado el 0-2, pero si no lo marcas, luego al final se suele complicar y así pasó, ¿no? Al final del partido ellos tuvieron dos, tres ocasiones de gol y la verdad es que Zamora tuvo un par de buenas intervenciones que nos salvó y pudimos sumar esos 3 puntos. Y ahora viene el Betis que también viene de ganar 3-2 al San Roque del Epe. ¿Has podido ver algo? ¿Sabes algo del Sí, está el partido colgado en YouTube, con lo cual todo el Betis? mundo lo puede ver y evidentemente ahora también, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué es esa cena? Un equipo que juega 4-3-3 con una pequeña variante, un equipo muy ofensivo, con dos laterales que suben mucho al ataque, jugadores en el centro del campo que tienen muy buen pie, muchísima calidad y bueno, y un delantero que marcó 3 goles y que se supone que va a venir con mucha confianza. Algo que tener, aparte de todo lo que me has dicho, es un equipo que a lo mejor le puede costar un poquito más por las dimensiones del campo nuestro. Fíjate que yo he visto el partido y observaba muy atentamente la línea que marca los 9-15 del córner y por lo que he visto aquel campo no es más ancho que este, ¿eh? Con lo cual las dimensiones deben ser iguales. Vale. Y nosotros, excepto Mario que está sancionado, tenemos por otro día problemas con los transfers. No sé si se han arreglado los de Godoy y Lucas. No, Godoy y Lucas no están todavía. Yo creo que eso puede tardar un par de semanas seguro en ambos casos. Y bueno, seguimos con la sanción de Mario, que todavía le queda un poquito, y luego tenemos la duda de Jorge de si vaya a poder llegar o no vaya a poder llegar al partido. Muchas ¿Vale? gracias, mucha Muy suerte. bien. Hasta luego. Vale, gracias.